Buenos días, mi gente. Hoy tenemos otro día lluvioso aquí en la zona de Baracaldo. Así que hoy vamos a tener que hacer otro video de qué significa o qué implica tener un día lluvioso en República Dominicana. A raíz de un video que hicimos, algunas personas han dado otra sugerencia. Y es verdad, se me habían olvidado. Hay muchas cosas que hacían en República Dominicana que en este video le vamos a dar continuación. Así que quédense ahí. Vamos a ponernos cómodos o póngase cómodo para que vea la segunda entrega de qué significa un día lluvioso en República Dominicana. Vamos para allá. Y como le conté en la introducción, ¿qué significa tener un día lluvioso en República Dominicana? Ya vieron el primer video, me alegro que les haya gustado y que me den sugerencias. Pues mire, hablamos anteriormente de lo cuando llueve que no podemos ir más tarde a la escuela, que algunos techos tienen goteras, filtraciones y muchas cositas más. Les voy a dejar el video arriba como sugerido para que lo puedan ver si les gusta también escuchar la primera parte, pero ahora vamos a hablar de la segunda entrega de esta idea que se me ha surgido. JKG reflexiona, ¿qué implica o qué significa tener un día lluvioso en República Dominicana? Pues mire, también hay diferentes tipos de juegos que se llevan a cabo mientras está lloviendo en República Dominicana. Entre ellos podemos mencionar jugar a la plaquita. ¿Qué es jugar a la plaquita? Pues jugar a la plaquita es coger dos placas o dos latas de salsa o dos cambumbos con una pelota, dos personas, cuatro personas, dos de cada lado y con un bate, o puede ser un palo de escoba, un palo de un albo. Entonces, si uno te tira, tenían que tumbar la plaquita. Si tumbaban, pues tenía tres detrás, los tres outs. Tenían que tumbar la plaquita tres veces para poder tocarte el turno de batear. Y había que llegar, creo que si no me recuerdo, a 52. Pisa y tumba, eso es lo que yo recuerdo hasta ahora. Pero también estaba lo que era jugar a tirarnos, llenábamos funditas de agua, ya sea de la misma agua lluvia, la llenábamos con agua y nos fajábamos con esto. También los gollejos de naranja, recuerdo que Francisco, el naranjero, nosotros íbamos allí cogiendo los gollejos de naranja, de la basura y nos fajábamos los gollejazos, o sea, los residuos de la naranja los cogían y jugábamos con ellos. Pero también estaba lo que era ir a la cancha de baloncesto con un día lluvioso. Imagínense ustedes, un día lluvioso en una cancha de baloncesto, rebalábamos, nos caíamos, pero la pasábamos sumamente bien. Esas son cositas que nosotros hacemos en República Dominicana. Un día lluvioso, ¿qué podemos hacer en República Dominicana? Pues andar en bicicleta. Nosotros andábamos en bicicleta en los días lluviosos porque no importaba, ya estábamos mojados. También nosotros cogíamos las gomas, ya sea de bicicleta, de motor, hasta de camiones, cogían gomas de ruedas y hacían un guayubín es usted coger un termo de aceite, como hacían nosotros aceite y crisol en aquel tiempo, sacábamos como un guayo, metían un palo y andábamos con ese palo toda la calle. Eso era una diversión, o sea, incluso pasábamos por lugares, poníamos como una grampa, levantábamos y que llegara más lejos con la rueda o con la goma en la mano levantada, este era el campeón. O sea que hay muchas cosas que ahora mismo los jóvenes de esta época no están aprovechando. Hay muchos juegos que nosotros cuando pequeños pudimos aprovechar, pudimos disfrutar. No había tanta tecnología, no habían tanta tablet, no habían tantos ordenadores, la enseñanza era un poco diferente. Entonces todo eso también implica a que esta sociedad de ahora ya de los 2000, 2005, 2009, 2003 y 2000 hacia arriba, tienen una forma diferente de ver la vida, porque no han jugado, no tuvieron esa niñez que nosotros tuvimos, que nos caíamos, que nos levantábamos, que peleábamos con uno con otro, luego nos quedaban amigos, luego quedaban enemigos. O sea, ese instinto de animal, de competir, de ser yo, de yo ganar, se aprende jugando con los demás, se aprende compartiendo. Se aprende haciendo competencias leales. Uno luego ya, después que uno crece, vuelve y repito, uno se da cuenta de que quizá uno cometió muchos errores cuando pequeño, pero que ahora nos sirven de ejemplo para no volver a repetir. Y para crianza de nuestros niños, también lo vamos aplicando. Pero, como dijo un filósofo, Chicho Severino, el mundo es sumamente grande
pero cada cabeza, cada persona tiene un mundo en su cabeza, ¿eh? Y a veces usted se da cuenta lo organizado que está el mundo, organizadísimo está el mundo, y usted va a una casa y no está organizada, que es más pequeña. Entonces, la reflexión es que muchas veces, ¿qué podemos decir? Tenemos cada pensamiento de una persona diferente. Las personas aprenden a convivir, muchas veces no tienen la capacidad, muchas veces no se ponen de acuerdo, pero aprenden a convivir, como los animales conviven uno con el otro. Somos una cadena alimenticia, como todo el mundo sabemos, que nacemos, nos reproducimos, crecemos y luego tenemos que morir. Ese es el ciclo de la vida. Asimismo, en jugar, cuando uno juega, uno puede aprovechar, uno puede conocer, uno puede entretener, uno puede educar, pero teniendo en cuenta que también podemos cometer errores y hacer daño. Un día lluvioso en República Dominicana, hay muchas cosas que podemos decir, pero seguiremos indagando y seguiremos preguntando cositas que se pueden aprovechar. También en San Andrés, cuando llueve, es mucho mejor, porque San Andrés en República Dominicana nos tirábamos huevos podridos, nos tirábamos harinas, algunos preparaban bolsitas de agua sumamente asquerosa, podrida. Y cuando llovía, pues bueno, la ventaja era que te podías quitar todo ese mal olor, la ropa había que tirarla. Pero de verdad que un día lluvioso es un día muy, muy importante para los dominicanos. No para todos, porque el que tiene una casa de zinc con gotera no quiere que llueva nunca, pero tiene que llover, porque si no llueve, no tenemos alimentos, ni las plantaciones, la agricultura y lo demás no pueden producir. Un día lluvioso. Pues también está en el tema de salud las personas que predicen los días lluviosos. Una persona que ha tenido cesárea, que ha sido operada, que tiene varilla en los pies y le duele la herida de una embarazada, pues eso significa que va a llover. Esas son creencias, ¿eh? También los días lluviosos tienen creencias en República Dominicana. Otro juego muy interesante que me han dado sugerido es el juego de jugar al topado, lloviendo, jugando, corriendo, lloviendo, jugábamos en los diferentes lugares. Y también en el sector turismo, cuando hay un día lluvioso, implica algunas pérdidas, porque los turistas que van a República Dominicana específicamente van buscando, vamos a decir, sol, playa y arena, como se dice la canción. Pero cuando llueve se ven un poco tristes y se suelen preguntar todos los días, hoy va a llover, hoy va a llover, hoy va a llover, hoy va a llover. Entonces tienen que saber si va a llover o no. También eso es muy importante, tener esa información siempre a mano, que si va a llover un día, si tú trabajas en el sector de hotelería, es muy bueno tener la predicción del tiempo siempre a tu mano, para si te pregunta un turista, hoy va a llover, tú sepas decirle sí o no. Yo siempre sacaba la mano y le decía al turista, hoy no llueve, en la noche. Entonces decía que si llovía en la noche, ellos se ponían contentos, porque el turista mayor de edad, cuando le gusta tener su día para disfrutar los días lluviosos y los días soleados, y en la noche le importa que llueva o no. Otra cosa es que el turista no sabe que el dominicano tiene uno de los privilegios más importantes de un día lluvioso, y es que cuando llueve, el dominicano también se va a la playa. ¿Por qué? Porque cuando llueve la playa se pone sumamente calientita. No sé por qué, vamos a decir que un contraste de la lluvia y lo que le ha dado el agua, y se pone tibia, o sea que usted puede bañarse sin ningún problema. Cuando está lloviendo puede ir a la playa y disfrutar de un día de playa normal. Claro, no es lo mismo porque te mojan la ropa y lo que sea, pero puede visitar la playa si está lloviendo. A ver, qué otra cosa, bueno, le dijimos que ya podía no llegar tarde a la escuela cuando es un día lluvioso. Algunas personas se le pegan la sábana, decimos en República Dominicana, se le pega la sábana es que te coge el sueño. Te coge el sueño porque está lloviendo, te siente más calentito en la cama, más acogido. Y como le dije, diferentes tipos de comida, entre ellos el sancocho, el asopao, una sopita caliente, una sopa de vaca, una sopa de marisco, hacer el amor. ¿Qué más? Hay muchas cosas que un día lluvioso son perfectos para eso. Ustedes podrán escuchar que ahora mismo está lloviendo, o sea, se escucha la lluvia. Yo estoy en Barracaldo y estamos teniendo, volví y repito, un día totalmente lluvioso. Y de ahí me surgió la idea de hacer esto, que es, ¿qué significa un día lluvioso en República Dominicana? Vamos a seguir mirando qué cositas podemos decir. Tengo que enviar un saludo a nuestro amigo Jacob.
allá en Estados Unidos, que nos dé algunas ideas de lo que implica un día lluvioso. ¿Qué más podemos jugar? ¿Qué más se podría hacer en República Dominicana? Que me llegue a la memoria, que me llegue a la mente. Con tantas cosas que... claro, en los canales, en la canaleta, en las calles, cuando llueve, todos sabemos que los diferentes contenedores cogen mucha lluvia, cogen mucha agua. Entonces nosotros, habían niños, yo también lo hacía, ¿por qué decir que no si lo hacía? Que nos metíamos en el agua cuando bajaba con la presión, nos arrastraba, cogiendo la calle BC, de Gollito, llegaban hasta la calle del Morro, o antes, o hasta el Colmado de Juan. O sea, le estoy diciendo, por el agua de los contenedores que bajaban, ahí nos metían en nosotros y podíamos andar. ¿Qué no se puede hacer en un día lluvioso? Hay que tener mucho cuidado también. Pues mire, tirar las basuras en las diferentes cañadas, no meterse en los diferentes ríos, porque los ríos cuando le llueve en la cabecera suelen bajar. En las cañadas, cuando tiramos basura, todas dan los desechos, van al mar. Ahora ya está un poquito más controlado, que han puesto alguna barrera, que atajan toda la basura. Pero que también significa que se tiran mucha basura, y se ataja mucho, el río se puede, o las cañadas, se pueden taponar y causar pérdidas humanas, como ha sucedido en algunos lugares de República Dominicana, porque nosotros los dominicanos estamos acostumbrados a tirar la basura en cualquier lugar. Ya uno con el tiempo se va educando, va siendo más consciente y va tratando de enseñarles a sus hijos qué deben hacer y qué no deben hacer, cosa que uno hizo mal y uno no quiere que su hijo la repita ahora. Por eso tanto uno insiste con los hijos de querer educar, de decir no haga esto, no haga lo otro. Es verdad que ya uno lo vivió, uno lo disfrutó, pero ahora cuando después que uno crece, que uno se da cuenta que lo que uno estaba haciendo no estaba bien. Pero cuando uno está pequeño, uno no sabe. Si no tiene una persona que te diga, esto no se hace, esto sí, esto no. Entonces también hay cosas negativas en los días lluviosos. Irse a un río, no. Irse a la playa, muy bien. Pero irte a un río, no, porque vuelvo y repito, los ríos cuando le llueve en la cabecera suelen bajar. La cañada, las personas tiran basura, tiran árboles, y si tú te metes en una cañada te puede dar un golpe, un palo, y te puede aturar también hacia abajo. ¿Qué más hacíamos nosotros en día lluvioso? Porque son tantas cosas. Ya dijimos lo de meternos en la canaleta, en los caños, buscar una casa de zinc que tuviera un baldén o un caño, y nos metíamos en él, ahí hasta que nos cayera toda esa agua en la cabeza. Muchas veces, vuelvo y repito, no podíamos bañar, si tiene gripe, si sufre de asma, si se aprieta, el agua lluvia también puede ser muy perjudicial para esa persona que tienen esos síntomas ya diagnosticados. Hay que tener mucho cuidado también con eso. Pues nada, mi gente, otro videito más. ¿Qué significa tener un día lluvioso en República Dominicana y en algunos países de Latinoamérica también? Porque yo hablo de República Dominicana porque viví allí, me crié allí y sé lo que puedo decir. Nosotros también nos íbamos a Vallardo. Eso le iban a ir a Vallardo, a bañarnos, a caminar, a buscar cosas en los zafacones y un sinnúmero de cosas. Algo negativo, los talleres de banistería. Yo trabajé en banistería y cuando está el día lluvioso, está el día que llueve, que está nublado, no se pueden pintar, no se pueden pintar porque se utilizaba óleo, se utilizaba gasolina para pintar y si se pintaba con el tiempo frío, la pintura no se acoplaba bien. Luego había que tirarle sile y esa cosa. Entonces, por eso también los talleres de banistería cuando tienen día lluvioso no son el mejor día para entregar trabajo, ni para pintar, ni para otras cosas, porque no se puede. Así mismo los talleres de mecánico, si le llueve un sábado ya se le daña el fin de semana porque no pueden cobrar, no pueden entregar trabajo, y hay muchas cosas negativas que tiene un día lluvioso. Pero lo más importante de un día lluvioso es que se puede aprovechar para muchas cosas también importantes. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, denle like, activen la campanita y sobre todo compartan nuestro contenido, con un contenido, como siempre le digo, 1A para toda la familia. Usted lo puede ver, lo puede disfrutar, lo puede compartir. Gracias a todos los que están compartiendo nuestro contenido, a los que nos comentan. Saludos para 12.000, saludos para Fran, saludos para Carlito, saludos para Denny Medrano, saludos para quién más, para Jason, JCO, que es un cantante dominicano, puertoplateño, que vive en Estados Unidos. Para toda su familia también. Y saludo para todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Recuerden que hoy es jueves, cuando grabamos este video, jueves de Pincho Pot, en diferentes bares de aquí, de Baracaldo. Pueden visitar Café Bahía, Café Porven, y hay muchos lugares que pueden conocer. El Valle de la Parza. Y sin más, no olviden esta frase.
cambiar por cambiar no es cambiar. Si usted quiere cambiar, tiene que empezar a cambiar. No solamente con decir, yo voy a cambiar, usted está cambiando. No. Si usted dice, yo voy a cambiar, pues entonces tiene que empezar a cambiar. Hasta luego.